Dani, esa tapada tuya ya al ángulo casi, para eso, si me puedes describirla. No, gracias a Dios, creo que buen cabezazo de Elías, que no acostumbra a cabecear, y ahí lo esperé nada más a ver qué era, y él la pica, y gracias a Dios tengo la oportunidad de llegarle y aportarle al grupo. Dani, ¿qué pasa en esos dos goles del Herediano? Jugada a táctica fija, tiros al centro, al área pequeña, goles. No, creo que nos deja mucho que aprender, y para lo que viene, que en ese tipo de jugadas tenemos que armar rápido, buscar marca por ahí, el que está más cerca, tratar de agarrarlo y que no nos cabeceen. Ya saben que la semifinal va a ser contra la Liga, ¿verdad? Un rival bastante complicado, ¿cómo asumen eso? No, con mucha seriedad, sabemos lo que tiene la Liga, el hambre que tienen ellos, pero nosotros también queremos ser tricampeones y vamos a luchar por eso contra la Liga. Ahora será importante también el tema de Carmelita, ¿verdad? Aunque sea con posibles variantes o como sea, pero hay que sacar los tres puntos, ¿no? Sí, vamos a prisa. Es un hecho que tenemos que ganar todos los partidos. Es el último, tenemos que ganar para ganar confianza y luego enfrentar a los Leones. Está claro que cuesta mucho que se quite ese primer lugar, ¿verdad? Pero se juega algo más que los tres puntos en ese partido contra Carmen. Sí, por supuesto. Siempre pensamos en que no se puede perder dos partidos seguidos. Creo que el partido de hoy dolió mucho y hay que sacar el partido del miércoles contra Carmelita, ¿verdad? Así que por nosotros, para el grupo. Dani, ahora hablaba Justin de que es una derrota que nunca acá había una derrota, pero que quizás llega un momento importante para dejar enseñanzas. ¿Qué enseñanza siente que le deja esta derrota al Saprissa? No, por supuesto, creo que nosotros mismos lo hablamos. Creo que en el torneo pasado también perdimos con Cartago acá, en casa, y eso nos ayudó muchísimo, nos saca mucho carácter, mucha unión de grupo, mucho la familia que tenemos adentro de lo que viene de los partidos más complicados. Mentalmente, ¿cómo se debe enfrentar las semifinales, quizás en cuanto a diferencia de lo que mostraron hoy? Por supuesto que más concentrado desde un inicio del partido. Creo que eso es la diferencia en semifinales y lo que nos ha dado éxito en semifinales anteriores. Dani, al final en semifinales, hoy fue un partido digno de esa segunda ronda, de esa fiesta de fútbol. ¿Esperan un compromiso igual con un equipo alajuelense totalmente ofensivo? Sí, creo que va a ser un partido muy ofensivo. La Liga tiene que ir al frente, está en su casa. Creo que va a ser un partido muy parecido al del día de hoy. Y por dicho, porque creo que el partido de hoy aprendimos muchas cosas que ahora no nos van a eliminar.